la actividad del yoga a través de los talleres que tiene la municipalidad es muy demandado, muy copado. Ya no quedan cupos prácticamente para poder practicarla. Así es que yo, a raíz de esta iniciativa y de este éxito que tuvo el día de hoy, obviamente que voy a promover que la municipalidad, con sus talleres, pueda también abrir más cupos para poder seguir con esta actividad. Así es que yo les doy muchas gracias por la asistencia y espero que nos podamos volver a ver lo antes posible. Muchas gracias. Contarles que estamos trabajando con el concejal de Puyá, pero también con el Instituto de Desarrollo Humano y con el SENAMA, en establecer un tema que nos parece importante, que es establecer el Día Nacional de la Yoga. Para nosotros, como gobierno de Chile, sin lugar a duda, el tema de tener una práctica que nos permita encontrarnos con nosotros mismos nos permite también vivir mejor y vivir más feliz. Por lo tanto, quiero brindarle a todos ustedes, los que están hoy día aquí, los adultos mayores, un fuerte aplauso, por favor. Aparte, quiero destacar también hoy día a nuestro concejal, porque yo creo que las organizaciones de las actividades tienen que ver también con las voluntades y los esfuerzos individuales, junto con las voluntades políticas. Así es que destacar su trabajo, Felipe, porque creo que en este sentido, hoy día nosotros también tenemos que reconocer que, así como nos preocupamos de los espacios públicos, de aquello que se ve, también tenemos que preocuparnos de aquello que nos hace sentir mejor.